que lo hice reaccionar y él mismo se dio cuenta y dijo, no, pues ¿sabes qué? Tienes razón. Me quedo tranquilo, ¿no? Porque pues obviamente la gente lo vio, la gente puede opinar, pero él sabe de lo que hablamos. Porque tal es muy inteligente y la veo llegando muy lejos. Y ya viste esto, ve esto, ve esto. O sea, todos los problemas de ella, que sí, su brujería. Salió una bruja diciendo que sí, que la habían contratado. Y sí, claro, a mí me dolió cuando ella fue a decir, yo no tengo nada bonito y nada malo que decir de él. Sí, es un tema muy delicado, un tema muy delicado. Desafortunadamente ya tiene que haber un tercero en esto. Obviamente volví a confiar en ella dos veces. Anette Kumru hizo comentarios un poco fuertes acerca de que tú eras tóxico y te metías con la mamá de tu novia y que no sé qué, no sé si lo viste. ¿Qué opinas de que de pronto ya tienes como una coraza contra todos esos comentarios, pero crees que estuvo fuera de lugar lo que dijo Anette? Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con lamentablemente el primer eliminado de la Casa de los Famosos, porque, y digo lamentablemente porque muchos ya se estaban arrepintiendo y decían, hubieran dejado más a Cristian porque prometía dar más contenido. Y bueno, estamos aquí con Cristian Estrada. ¿Cómo estás, Cristian? Qué gusto Bien, saludarte. bien, gente hermosa, saludos a todos, les mando un fuerte abrazo, un besote, mi querido Alonso, qué gusto conocerte por este medio. Ahora sí, todo tuyo, aproveche y pregúntame lo que quieras. Bueno, empecemos con esta salida. Es más caótico ya estar ahí adentro, ¿no? Supongo. Aparte te tocaron bastantes integrantes a diferencia de otras temporadas. ¿Cómo resumes esta experiencia? No, deja tú de eso, ya empezaron los pleitos, que si las gritaderas, que si tú, que si el chisme, dije yo, ay, salí justo a tiempo, dije yo, ¿no? Pero fíjate que me siento tranquilo, me siento muy tranquilo. Obviamente sí estuve muy poco tiempo en la casa de los famosos, pero yo creo que di lo que pude dar en 6 días, ¿no? Obviamente mucha gente ya sí veo que se anda arrepintiendo, pero ¿por qué lo sacaron a Cristian? ¿Quién es el que va a hacerlo? El coqueteo, el amoroso, pero pues bueno, pues ustedes se lo decidieron, entonces no se estén quejando. Oye, y hablando un poco acerca de esas traiciones, yo hablé con Guti previo a la entrada de la Casa de los Famosos y él dijo, yo no soy un traicionero, yo nunca traiciono a los amigos, pero yo entro solo a la Casa de los Famosos. Creo que ese detalle le faltó decirte, ¿no? Porque hablaban de cuidarse ustedes dos, pero ¿cómo fue No, que ahora no, es describes? un. Es un tema que yo y ya, pues lo hablamos, ¿no? Obviamente, pues ya es muy tarde. Pero pues yo, la verdad, pues sí sentí como un poquito de traición porque él sabe la conversación que yo y él tuvimos. Nos íbamos a cuidar, por supuesto que nos íbamos a cuidar dentro de la casa. Oye, aparte del reality, pues obviamente sí, yo no confiaba en nadie, yo no conocía a nadie como conocía a Guti, que lo conozco desde 2020 y hemos convivido, ¿no? Entonces, en el momento que me dio su palabra, pues yo confié en su palabra. Fue por eso que le dije, bueno, ¿no tienes palabra, Buti? No me hagas hablar. No, que esto, que esto, que esto. Bueno. Entonces yo como no tengo pelos en la lengua, le fui muy directo. Me dijiste esto, esto y esto. Y obviamente toda la gente lo vio porque al segundo día me habló, nos sentamos en el gimnasio y se disculpó y dijo, ¿sabes qué? Me disculpo contigo. Tienes toda la razón. Y como yo se lo dije, fui muy franco. A ver, Buti, es que olvídate del reality, olvídate de esto. Esto es. Tuvimos una llamada de hombre a hombre y con palabra, porque tú me dijiste, si yo me arriesgo, estoy a riesgo, tú me salvarías, por supuesto que te salvaría. De darle comer, perdón, pero de darle comer al otro habitante, primero como mi amigo, te aseguro una semana de paga. ¿Por qué? Porque pues tienes gastos, tienes renta, etcétera. Entonces como que lo hice reaccionar y él mismo se dio cuenta y dijo, no, pues ¿sabes qué? Tienes razón. Me quedo tranquilo, ¿no? Porque pues obviamente la gente lo vio, la gente puede opinar, pero él sabe de lo que hablamos. Tú, algo que también admiro de ti es esa honestidad y transparencia. Honestidad. Bien lo has dicho acerca lo mencionaste anteriormente cuando saliste, que crees que una de las cosas que te jugó en contra fueron los chismes que venías acarreando y todas esas polémicas, pero entonces te hubiera gustado arreglar a lo mejor las cosas bien con Alicia Machado, con Ferca, ¿qué? No, 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 no. Muy aparte de eso, yo fui a que la gente conociera, que conociera a mí, ¿no? Que conociera a Cristian Estrada. Tal como soy en la casa, lo soy acá afuera. Yo no entré a la casa de los famosos a ponerme una máscara y decir, ay, soy este, esto. No, no, no.
Así como fui yo, fui transparente, porque así soy yo. Mucha gente, ¿no? Mucha gente lo que está demostrando ahí adentro no lo ves. Y esos pocos 6 días yo me di cuenta de muchas cosas y vi todo. Entonces, no, lo de mis exparejas no me preocupa. Y obviamente, ¿tuviste qué tan larga estaba mi fila cuando ellos decidieran quién quieren que se fuera a la casa? Y fui muy sincero, porque todas las mujeres respondieron igual, es que no te acercaste. Por supuesto, mi amor, por supuesto, hermosa. No me acerqué, una, ¿por qué? Porque pues no quiero dar malentendidos. Yo ya vengo de chismes así. O sea, si vengo aquí a limpiar mi imagen, yo, y aparte que acabo de dejar una relación hace 3 días, o sea, no, perdón, pero tal vez fue un error, sí, pero pues yo lo hice por mi imagen. Porque me conozco, entonces mi reacción fue, sí, lo acepto, no me acerco a ustedes porque pues no quise dar ese entendido porque la gente malinterpreta las cosas cuando yo me acerco a una mujer. Y yo lo hice por mí, entonces yo me quedo con la tranquilidad de que tal vez sí le fallé ahí, pero no, yo estoy tan tranquilo y a gusto. Y hablando un poco acerca de lo que mencionaste, de los que te nominaron, del posicionamiento, todo eso, ¿hubo alguien que te haya decepcionado más que se te haya nominado? Digo, estaba Gregorio, Robbie, Alana. ¿Hubo alguien que te decepcionara o te lo esperabas de ellos? No, la verdad no. Honestamente, de los que se pusieron detrás de mí, pues obviamente no, porque pues sí, no los conocía, no tuve el tiempo de saludarlos o llevarme bien con ellos. No sé, porque eso sí, tuve muchas mujeres detrás de mí. Sí. Y ahorita, bueno, tú mencionas que ahorita una de tus favoritas es Tali, pero ¿qué te llevas de ella? ¿Crees que tenga ahorita esos pleitos? ¿Qué opinas de cómo le gritó Maripili a Tali? ¿Crees que eso le ayude de alguna forma? Y fíjate que desde el día uno que yo conocí a Tali, Tali me dijo, Cristian, ¿cómo estás? Me dijo. Y me abrazó, oye, es que padre, ya sé tu historia y eso. Y obviamente platicamos sobre el tema de, pues, de mi hijo, ¿no? Ella es madre también, ella es amiga de mi expareja, conoce gente del medio, ¿no? Entonces, súper buena onda la chava. Conmigo fue muy directa, muy amable, muy, muy honesta. Y sí, como que hicimos un clic así de amigos, ¿no? El día uno. Y obviamente lo que estoy viendo ahorita de cómo la atacan, las críticas... La admiro más porque ella no es explosiva, no explota. Ella calmadita le dice a Maripili, no me hables así, no me tienes que gritar. Entonces eso dice mucho de una mujer. Porque tal es muy inteligente y la veo llegando muy lejos. En el caso de bueno, bien lo mencionaba, no querías un poco ni relacionarte ni tener ahí venías de una ruptura muy, muy reciente, entonces... Pero sin embargo, con Aleska hiciste un poco de clic, ¿no? Se habla mucho incluso de que ella confesó que hacía brujería a sus parejas con orina y que... No sé si eso ya lo escuchaste, pero... No, sí, fíjate que ayer que me entregó mi celular, no sabes la cantidad de mensajes, de etiquetas que me etiquetaba la gente en donde, ¿ya viste esto? Ve esto, ve esto. O sea, todos los problemas de ella, que sí, su brujería... Salió una bruja diciendo que sí, que la habían contratado. Yo, ¿qué onda? O sea, fue demasiado, ¿no? Pero no, yo creo, obviamente fue un chiste, una broma que hizo ella. Y yo así ahorita no. No, yo creo que fue un chiste que hizo ella y pues ya las mujeres dijeron nada. Pues como que sí les entró algo ahí, ¿no? Pero no, yo no lo creo, no lo creo. Y aparte yo con ella tuve una conexión muy bonita y conectamos. O sea, mucha gente lo vio, mucha gente se dio cuenta de cómo, o sea, yo honestamente, si es una mujer muy hermosa, muy preciosa, obviamente no iba a dejar esa oportunidad, ¿no? Pero pues a la vez como que yo también estaba sanando lo mío, porque pues sí, todo es sincero, yo no voy a hablar mal de mi expareja. O sea, tuve momentos tan bonitos, tan lindos, y es lo único que me acuerdo yo. O sea, lo negativo ni por aquí me pasa. Entonces yo también lo hice por darle su lugar a ella y respeto, pero también yo sanarlo. O sea, no decir, ay, vengo soltero, esta me gusta. No, pues que también ese era mi mensaje para la gente. Reconociéndome yo así de que, ay, soltero, olvídate, todo hubiera sido muy diferente. A ver, Carlos, a ver, cabrones. No se me la acerquen y me la van a respetar. Así soy yo. Entonces, si yo hubiese llegado, hubiera regresado a la casa, no, hermanito. Pero se les acabó la novela.
Oye, Cristian, ya casi tenemos que terminar, pero ¿es cierto que no te has permitido hablar de Alicia Machado? ¿Qué opinas de que ella no te mencionaba en sus favoritos? ¿Cómo terminaste con ella? O sea, se hablaba No, de pues que tú la mira. habías engañado, todo eso. Mira, yo honestamente, ella, claro, a mí me dolió cuando ella fue a decir, yo no tengo nada bonito y nada malo que decir de él. Perfecto. Tú. Pero yo sí. O sea, tú piensas muy diferente. Yo sí tengo muchas cosas bonitas que decir. Que tú ya estoy acostumbrado a que hablen mal de mí. Pero ¿por qué no hablan de esos 11 meses o de esos años que estuvimos juntos? ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no se acuerdan de lo malo? Y es feo, pero está bien. No, no, no pasa nada. A mí no me afecta. Porque por algo duras casi un año. O sea, el que sabe, sabe. Entonces, claro, o sea, días festivos juntos, cumpleaños, cuando me decías te amo, cuando me decías, ¿por qué no hablas de eso? Entonces, yo tengo la conciencia muy tranquila y es por eso que he estado relacionado con mujeres así. Obviamente, una mujer inteligente en el momento no te hace caso ni te pela y se voltea y se va. Un ejemplo, Aleska. ¿Qué fueron sus palabras? Conecté muy bonito con Cristian. Ese soy yo. Ese soy yo. Pues la gente que critica y dice esto, esto, lo están viendo. Pero yo no soy el que le echo las gotitas, al contrario, mis palabras son las que echan las gotitas. Oye, oye, Cristian, ya por último, con Ferca, ¿qué va a pasar con tu bebé? Porque sabemos que es algo muy fuerte, ¿no? El no Sí, poder hablar sí. a tu bebé. Sí, es un tema muy delicado, un tema muy delicado. Desafortunadamente ya tiene que haber un tercero en esto. Obviamente volví a confiar en ella dos veces, una y otra vez, que perdí tiempo en el transcurso de no ver a mi hijo, ¿no? Pero ya, estoy así, estoy a nada de tener a mi hijo. Tiene 2 añitos, yo lo sé. Va para 3 si Dios quiere. Entonces, los tiempos de Dios son perfectos. Estoy a punto de tener a mi hijo, abrazarlo. Y en cuanto lo tenga, ese va a ser mi mayor motor. Hasta esto apenas comienza, ¿eh? Ni creas. La casa de los Oye, famosos fue un little taste. y hablando, bueno, ¿y qué opinas también de Anette Kuburu? Hizo comentarios un poco fuertes acerca de que tú eras tóxico y te metías con la mamá de tu novia y que no sé qué, no sé si lo viste. ¿Qué opinas de que de pronto ya tienes como una coraza contra todos esos comentarios, pero crees que estuvo fuera de lugar lo que dijo Anette Kuburu? ¿El quién dices? Anette Kuburu, lo que dijo. ¿Anette Kurr? No, no, no sé quién es. Es una que está como panelista ahí en la Casa de los Famosos y empezó a hablar ahí cosas medio fuertes en contra tuya. No, pues, bueno, o sea, no tengo ni idea, en serio, no tengo ni idea de quién es. O sea, es como si yo opinaría de esa persona sin conocerlo, ¿no? Entonces yo creo que estar haciendo lo mismo, opina de mí sin conocerlo, no me afecta nada. Hablen bien, hablen mal, pero que hablen de mí. Muy bien, Cristian, pues algo más que quieras agregar, que no se pierdan la Casa de los Famosos. Tú vas a estar con tu diseño de línea de ropa, con tus hermanos y varias cosillas, pero un mensaje Así es, fuerte de Atlanta. así es. Este año voy con todo, voy a full. El mes que entra, si Dios quiere, en febrero 10, te están invitados todos. Front row. Tengo mi línea de ropa que la muestro en Fashion Week. Va a estar bueno. Mis hermanos se encargan de lo de mujer, yo lo de hombre. Y esa es mi tirada. Me encanta la moda y mis prendas van a quedar. Ahí tomando una prenda para que veas. Órale, pues muy bien, aquí te esperamos en Atlanta, muy bien. Pues muchísimas gracias, Cristian, un abrazo muy fuerte y esperamos volverte a entrevistar para tus nuevos proyectos. Por supuesto que sí, aquí andamos. Gracias. Gracias.